Hoy vamos a hablar de Cuatro Vientos. Bienvenidos todos a Hablemos de Mayoma en esta segunda temporada. Cuatro Vientos es un enquisi. Como todo enquisi, tiene historia, nombre y función. ¿Cuál es la función de Cuatro Vientos? Atrapar los vientos. Los vientos se clasifican por vientos fríos, vientos calientes, secos o húmedos. Les explico. Mucha gente que habrá ido a Cuba o en fuera de Cuba, pero bueno, yo siempre hablo de Cuba porque soy cubano, obviamente. Yo siempre de pequeño siempre veía un caracol, un tipo cobo detrás de la puerta, porque el caracol es frío y ponerlo detrás de la puerta recoge los vientos calientes. Según la creencia del mayombe, los vientos calientes traen problemas. Se pone el famoso maribó que se pone encima de la puerta de casa de muchos religiosos, se puede ver porque el maribó, el guano, es frío y enfría la puerta, enfría los vientos calientes. Los vientos calientes traen problemas. ¿Cómo los vientos fríos? Los vientos tienen que estar en equilibrio. En la fundamento, los enquisi, la ganga, la prenda, cuando se conforma, siempre se ponen vientos representados en una firma o representados como en el sasi, que se ponen representados con los palos de ciguaraya y con plumas de ciertos animales que van atadas a esos palos. En Mayombe se hace así, en otras casas se hace de otra manera. Pero vamos a hablar de Cuatro Vientos que se cuelga, para el que no ha visto ninguno, pues es una, imagínese uno, como una especie de sonajero. Esto es una tradición muy antigua que en África hoy en día todavía se conserva y se puede ver pues en muchos pueblos, pues esos tipos de sonajeros que son hechos de plumas, algunas veces de semillas, algunos con cuentas de colores, colgados en las entradas de las casas, en las entradas de los negocios, para equilibrar los vientos y darle una buena vibración, ellos hay la creencia de la vibración positiva, etc. Cuatro Vientos es un enquisi que se recibe de la mano de un tata enquisi malongo o de una yaya enquisi malongo, pero no necesariamente lo tiene que recibir una persona iniciada. Aunque sí es verdad que ese Cuatro Vientos se puede dar como un enquisi complemento a la ceremonia de iniciación, como mismo se te da un enquisi en forma de macuto, o se te da un enquisi en forma de bastón, o se te da un enquisi en forma de una matadi, de una piedra, con ciertas características, porque están asociadas al problema o a la solución que tú estás buscando con esa iniciación. Pero lo puedes recibir y no necesariamente tiene que estar iniciado. De hecho, en Cuba se acostumbraba a montarle viento, por ejemplo, a muchachos que eran muy hiperactivos, que no querían ir a la escuela, que no querían estudiar, o que tenían problemas de sueño, insomnio, esas cosas, eran formas de solucionar esos problemas. También a las personas que cambiaban de trabajo todo el tiempo o que cambiaban de casa todo el rato, que no tenían estabilidad en la vida, se les daba Cuatro Vientos, que no conseguían pareja estable, o que la vida no era una vida estable, pues según la creencia de mayombe, eso lo provoca, que los vientos estén de forma inestable. Y el Cuatro Vientos lo que hacía era simplemente equilibrar a la persona. Ahora bien, Cuatro Vientos, una vez que se recibe, se puede trabajar. Cuatro Vientos se puede trabajar asociado a la fuerza de remolino que se jala, se llama, se invoca, en la presencia de ese enquisi para limpiar, para enviar el viento a un propósito. Pero para no profundizar mucho en ese tema, me gustaría hablar de Cuatro Vientos en la forma en que se confecciona. Si Cuatro Vientos se confecciona, Monte Oscuro se confecciona con varillas de madera que pesan muy poco, que son ligeras, porque son árboles que están asociados nuevamente a los vientos, que en una especie de cruceta donde cuelgan plumas de determinados animales que le ayudan a generar esa vibración, y a través de un rito que es un rito para cazar la sombra de la persona que lo está recibiendo, se atrapa esa energía de los vientos en un equilibrio, en esas varas cruzadas, atadas con hilo y con una determinada simbología. Ese es el Cuatro Vientos Monte Oscuro. Luego está el Cuatro Vientos que está representando la luna, y esa luna se representa con una jícara. Cuando el Cuatro Vientos tiene una jícara hacia arriba, pues es la luna llenando
que es la luna creciente. Cuando la tiene hacia abajo, es la luna vaciando, que es la luna menguante. Y cuando tiene la jícara tapada, pues normalmente representa la luna llena. Hay muchas veces, esto, no todas las plumas que se le ponen, obviamente todo cuatro vientos lleva plumas, porque las plumas representan los vientos, las plumas de las aves representan los vientos. No todos cuelgan la pluma, algunos la pluma va directamente a la jícara, e incluso he visto cuatro vientos donde las plumas se unen unas con otras y en el centro se atan. Por cierto, esos cuatro vientos son de Monte Oscuro. Monte Oscuro es el momento de atrapar. Si muchas veces tú oyes siete rayos Monte Oscuro, Salvanda Monte Oscuro, Lucero Monte Oscuro, y realmente lo que simboliza o lo que significa ese Monte Oscuro es que ese Enquisi, esa deidad espíritu que se está nombrando, se atrapó en luna nueva. Talucencio decía, el viejo Talucencio decía siempre, luna nueva es Monte Oscuro. Entonces hay casas en Cuba que adoptaron el nombre de Monte Oscuro porque su ganga, su espiritualidad, la espiritualidad del Tata o de la ganga, el fundamento que tenía, acostumbraba a trabajar en luna nueva, y por eso se adoptó el nombre de Monte Oscuro. O el fondo de canasta, la huella que tenía de los vientos era Monte Oscuro, y entonces obviamente ese Enquisi tomaba el nombre de Monte Oscuro. Eso con relación a el cuatro vientos, sí, a las cuatro, digamos, variantes en el caso del linaje de Gando Batalla, que se usaban para representar los vientos, sí, la jícara para representar la luna, y cuando no había jícara, las plumas se ponían en cruceta solas, una dentro de otra, con un cierto atado y la guía, que está importante, porque la guía, que es la que le da el equilibrio, con un caracol que se le pone abajo, que es un caracol frío, que hace lo mismo que el caracol de atrás de la puerta, atrae el viento caliente, de manera que equilibre la situación que se quiere equilibrar con ese cuatro vientos, y la jícara, pues para luna nueva. Pero el cuatro vientos además tenía un nombre, y ese nombre se da en función del propósito, como todo en Quisi, se nombra, se le da personalidad y se asocia esa personalidad al propósito para el cual se atrapa, para el cual se fundamenta. Les dije al principio que se le puede dar a cualquier persona, pero eso no quiere decir que cualquier persona que tiene cuatro vientos lo puede entregar. No, cualquier persona lo puede recibir, pero solo los Tata Enquisi Malongo y las Yaya Enquisi Malongo facultados los pueden entregar, porque son ellos los que saben el secreto de confección. Que te lo entreguen no quiere decir que te tengan obligatoriamente que enseñar cómo se hace o cómo se atrapa el viento. Si tú no eres Tata Enquisi o no eres Yaya Enquisi, no, el padrino no está obligado, y aún siéndolo tampoco está obligado a enseñarte. Él está obligado a que tú resuelvas el problema con ese Enquisi que te entrega, no a enseñarte cómo él hace su burundanga. Y se nombra, se le da un nombre con relación a ese propósito. Uno de los significados de nombrarlo, y esto es muy importante, es diferenciarlo del que yo tengo. ¿Por qué? Si yo te doy el cuatro vientos que yo tengo con la misma personalidad, es decir, no solo la misma forma de confección, sino también el nombre, al final yo me estoy quedando sin él. Estoy perdiendo la facultad. Esto se aplica a todo en el mayombe. En la regla de Palo Monte se aplica a todo. Por eso es que las gangas, a pesar de que se haga exactamente igual, se atrape exactamente igual, se fundamente, se confeccione exactamente igual, al final tiene otro nombre. O se le agrega o se le quita del nombre de donde nació ese fundamento, o de los que actuaron o los que estuvieron presentes a la hora de fundamentarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Torcillo, que es un Enquisi, tiene nombre, historia y función, con su característica, y yo te hago un Enquisi exactamente igual, un bastón exactamente igual, pero además te lo nombro igual, al final te estoy entregando a Torcillo. ¿Qué yo hago? Te doy Torcillo Endereza, y el cambiarle el nombre, ese detalle, es atraparlo con otra personalidad, es darlo con otra personalidad, con lo cual no afecta a mis facultades. No está bien ahora mismo. Cuando te hacen las cosas, no, la ganga de mi padrino se llama tal, la mía se llama Mascual. Sí, se llama Mascual, aunque conserva
conserva obviamente el linaje y conserva la vinculación, si hay siempre la personalidad va a ser distinta. Entonces, si yo te doy un cuatro vientos, como yo lo recibí, con la misma forma de confección, pero con el mismo nombre, te estoy entregando mi poder. Pero si te doy el cuatro vientos, con la misma forma de confección, que tengo que conservarla, porque es lo que conserva, son las atribuciones que yo tengo, son las potestades que yo tengo, y es lo que me une a la tradición y mi linaje, pero te le doy, te lo nombro distinto a la hora de realizar el rito de casamiento, que es de casar la sombra, obviamente no estoy perdiendo las facultades. El mucumbo es importante por eso. No sé si han podido captar la importancia de diferenciar uno de otro, pero vamos a tener oportunidad en episodios posteriores de Hablemos de Mayombe, de seguir hablando de cuatro vientos y de mostrarle los cuatro vientos en sus diferentes etapas. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Mayombe.